¿Cómo desarrollar tu mente y elevar tu intelecto y en el proceso también tener más autoconfianza? Eso es lo que te voy a explicar hoy en este video y no te imaginas ni siquiera de qué voy a hablar, porque eso es una cosa muy, muy rara, como muy relacionada a eso, y nunca se conectan las dos cosas. Pero como estamos hablando de estos puntos holísticos, de cómo nosotros controlamos el sistema glandular para poder tener control a nivel de cuerpo, ¿sí? Porque el cuerpo es la base de todo, entonces hoy vamos a hablar de tu tiroide y cómo tu tiroide es tan importante para tu crecimiento. Sigue el camino, transfórmate, cambia el mundo, Panacea. Soy Dada Japamantra, el creador de Panacea. Entonces, vamos a mirar un poquito de esta cosa aquí de la tiroide. La tiroide es una glándula. ¿Qué es una glándula? La glándula es una pequeña industria, una pequeña fábrica que trabaja para tu bienestar. Silenciosamente, sí que tú te das cuenta, ¿ok? Ahora, hay muchas glándulas en el cuerpo, muchísimas y de mucha variedad. Entonces, lo que necesitamos nosotros ahora es entender cómo funcionan estas glándulas. Te lo digo, te lo explico de una manera sencillísima. Imagínate una pequeña fábrica. ¿Qué necesita la fábrica? Pues quiere crear un producto ya terminado, pero para terminar este producto terminado debe tener una materia prima. Entonces, ¿de dónde sacan las glándulas la materia prima para crecer? La sacan de los cinco factores fundamentales del universo, que son el sólido, el líquido, el luminoso, la luz, el etéreo, el aire, l'aereo y etéreo. ¿Sí? Imagínate que se puede vivir per mucho tiempo y hay personas que lo hacen a través de agua, luz, ¿sí? Y aire. Se con estas tres, gente que vive per meses o per años. Se llama Bigu. Es una cosa muy, muy rara. No es que nosotros vamos a hablar de eso ahora porque entonces el Dada me pone un ayuno per años. No. Lo que te quiero explicar es que se vive a través de estos elementos. Entonces, estas glándulas se nutren de esto. Ahora, ¿cómo se nutren? En el momento que tú tienes esta comida, volvamos de la comida que es la cosa más sencilla, ¿sí? Que te tienes esta comida viene procesada, en 24 horas se vuelve como la parte de la esencia de la comida, ¿ok? De la esencia se vuelve sangre, la sangre se vuelve grasa, ¿sí? La grasa se vuelve tejido, etcétera, etcétera, y hasta llega al máximo, que pues son ¿cómo se llama? Los huesos, la parte ¿cómo se llama? De nervios, en la médula ósea y el último es la linfa. Entonces, tú te puedes imaginar, es como un proceso de refinación. Una fábrica, llega el petróleo, te sale el plástico, te salen muchas cosas. Entonces, la glándula llega a todo este producto que nosotros ponemos, hay una parte de desecho que se vuelve orina y heces, sudor, etcétera, etcétera. Y la otra parte se refina, entonces se vuelve sangre. Ok, después de eso una parte se refina y una parte, no toda, una parte se queda sangre y se refina y se vuelve más y más y más hasta llegar all'ultima. La crema della crema della crema es lo que se llama la linfa. Ahora, esta linfa, ¿dónde viene procesada? La glándula linfática. Te pongo aquí en el video, aquí de alguna parte, este gráfico donde se ven todas las glándulas linfáticas. Tú ves dónde la tienes, en muchas partes de tu cuerpo. Entonces, estas glándulas linfáticas son relacionadas a tus tiroides. ¿Cómo? Lo vamos a ver. Pero, continuando hablando de la glándula linfática crea esta linfa y esta linfa la mandan en todo el cuerpo. Porque esta linfa va a alimentar todas las glándulas de tu cuerpo. Esa es la materia prima. Pero las glándulas linfáticas son las que primero crean esta linfa, van allá, la procesan. Entonces, esta materia prima es, llamémoslo así, fundamental para tu crecimiento. Ahora uno dice, ¿cómo me crece el cuerpo? Pues me crece el pelo, las uñas, todo, ¿sí? Incluida la rugita, la barriguita, ¿cómo es que crece? Dice, no, crece, ¿por qué? Porque como, sí. No es eso. El punto es que esa es la parte externa que tú ves, la parte interna es porque tu sistema glandular está funcionando bien y tú estás creciendo. Ahora, cuando el sistema glandular se desequilibra, tú te enfermas. Aquí estamos hablando de la tiroides. Entonces, vamos ahora a regresar a esta parte de la tiroide. La tiroide es fundamental para el desarrollo
mental, ¿sí? Y la elevación es intelectual. Ok, entonces tú quieres intelecto y tú quieres al mismo tiempo una mente más fuerte. ¿Cuál es la relación entre ellas y la glándula linfática? La glándula linfática son más físicas. Entonces, la persona que tiene, y nosotros hemos sido mucho más físicos. Si tú ves nuestro antepasado de hace 1 millón de años, eran mucho más físicos, saltaban mucho más, tenían una vida, porque estaban mucho más, ¿cómo se llama?, entregada a la naturaleza y a la sobrevivencia. Hoy día no lo tenemos esto, gracias a Dios. Entonces, no hemos evolucionado, refinado, la mente se ha desarrollado mucho más. Entonces, ahora la glándula tiroide es mucho más fuerte para los seres humanos y menos fuerte para los animales. ¿Okay? Un simio tiene las glándulas linfáticas mucho más desarrolladas, por eso salta mucho. Nosotros saltamos menos de un simio. ¿Okay? Entonces, cuando estas glándulas se sobrecalientan o cuando estas glándulas se desequilibran, vamos a tener un choque. ¿Okay? Entonces, si la glándula linfática nosotros la vamos a desequilibrar, ¿okay? O la linfa que nosotros creamos es menos o la perdemos por algún motivo, que ahora te explico cómo, la glándula linfática se vuelve más débil, más desequilibrada, y entonces esto aquí también se desequilibra. Imagínate. Entonces está toda una conexión entre las dos cosas. Ok, entonces, ahora regresamos a las glándulas. Las glándulas, porque la tiroides es una glándula muy importante, porque hay la glándula chiquita, pues muchísima glandulita, y está la glándula importante, como la tiroides. Entonces la tiroides está conectada a tu crecimiento intelectual. Entonces, ¿dónde vamos? Que ahora nosotros tenemos esta factoría, estas fábricas, ¿sí? Que queremos alimentar con materia prima. ¿Cuál es la materia prima que le vamos a dar? La linfa también viene, hemos dicho que viene de la alimentación, pero ¿qué es importante en la alimentación? Porque hay muchísimos tipos de alimentación. Pero la tiroide en este caso es la clorofila, que tú sabes que es la cosa que viene de los vegetales, y el yodo, ¿ok? Entonces, este yodo lo encontramos en varias partes, pero sirve particularmente para tu tiroides. Tú tienes problemas de tiroides, ¿por qué lo tienes? Porque se crea o hipertiroidismo o hipotiroidismo, o cuando se desequilibra mucho o cuando es, ¿cómo se llama?, bajita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que por este yodo tú empiezas a tener problemas de tiroides. Entonces, se hincha. Entonces, ¿qué va? Va da un médico, el médico dice, no, no, eso es que lo que hacemos lo quitamos. Es como si te están quitando algo muy importante para ti, no es simplemente un órgano, es una glándula. No es que dices, me saco la mano, pues con la mano, no es que la mano me sirve muchísimo, sí, pero no es una cosa que a nivel glandular, que me sirve por todo el cuerpo, particularmente per mi mente e per mia autoconfianza. Io penso che questa sia una cosa molto importante che la gente ni siquiera considera e che non sta nel conoscimento medico o della scienza medica di oggi. Entonces, che necessitamos? Tenemos esta materia prima, ok? La clorofilla. Regreso al yodo perché è importante, se lo terminiamo. Lo encuentro nell'arandano, nella fresa e nella pigna. Ok, esas son tres comidas donde tú te encuentres eso. Lo encuentras también en los lácteos, okay, queso, yogurt, leche. Lo encuentras también siempre hablando de comida pura, va bien. Lo encuentras ¿cómo se llama? En las algas, okay, que allá te encuentras bastante. Y lo encuentras en comida. Yo lo llamo burda, significa carne, grasas y todo ese tipo de cosas, también te encuentras eso. Ok, pero ahora vamos a mirar por qué eso no sería bueno para ti si tienes problemas tiroides particularmente. Hemos dicho que la clorofila la queremos de buena calidad. Ok, buena calidad significa, si yo tengo una fábrica y quiero hacer una ropa, si tengo una tela de muy baja calidad, la ropa va a ser de muy baja calidad. ¿Sí? Si yo tengo una leche que parece ya agua, no va a ser un queso excelente. ¿Sí? Entonces es la misma cosa. Tú quieres dar a tu cuerpo lo mejor porque esto te sirve a ti porque te está alimentando. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué pasa? Que
vamos a poner la mejor comida posible. La comida posible es algo que es, que llamamos la clorofila. Ok. ¿Dónde la encontramos la clorofila? Con los vegetales. Crea una muy buena calidad de linfa y no solamente la crea con muy buena velocidad. Ok. La otra, no. Si nosotros vamos a comer, ejemplo, carne o ese tipo de cosas, ¿qué va a hacer? Va a crear calor en el cuerpo, desequilibra el sistema glandular y se vuelve seme. Porque una cosa que no te he dicho es que la linfa tiene también tres componentes. Una se vuelve líquido seminal, la otra se vuelve espermatozo o ovos y la otra es linfa en sí misma. ¿Ok? Entonces, el hecho que tú tienes, cuando la linfa de la glándula linfática baja y se conecta con los testículos o con los ovarios, se vuelve seme. ¿Ok? Es como decir, la parte mágica se transforma en acuerdo a la conexión con el sistema glandular. Entonces, cuando tú creas bastante semen, ¿qué pasa? Que tú lo quieres perder. No lo quieres perder, lo debes perder. Entonces lo pierdes a través del sueño erótico, a través del sexo, o a través de las cosas que tú piensas. ¿Ok? Entonces, una de las cosas importantes para mantener esta linfa, ¿ok?, en el cuerpo, y entonces tener todo este tipo de belleza del cuerpo, porque la linfa es lo que da la vida al cuerpo. Tú has visto personas que llegan a una edad y ya la piel es toda arrugada, como si, ¿sí o no? Y se ve que esa persona está envejecida, tiene poca energía vital. La linfa te da este brillo en los ojos, esta belleza, esto como halón, ¿ok? Es parte de eso. No solamente, esta linfa es la comida de tu cerebro, además de tu sistema glandular, que es importantísimo, de tu cerebro. Me he dicho, tú quieres dar comidita aquí a tu estómago, eso lo procesa. Y lo que va a dar la comida es la parte de la linfa de tu cerebro. Y por eso cuando un hombre tiene un orgasmo, ¿qué pasa? ¡Bum! Tiene un bajón de energía horrible. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí se, ¿cómo se llama?, debe recuperar esta energía que ha perdido. Entonces necesita unas horas porque el sistema otra vez va a sacar de la linfa, otra vez baja a lo genital porque se perdió. Porque una cosa interesante es esta, el cuerpo humano ha sido creado, ¿sí?, para sobrevivir. E sopravvivere significa procreare, se no la razza umana si acaba. Entonces il corpo funziona così. Però nosotros, non è che quando tu tieni come chiama, una relazione sexuale, non è che tu tutto il tempo va a procreare. No, tu va a tenere per tu placer, e è otra cosa. Ok? O per l'attrazione che tu tieni per tu pareja. Sì? Entonces, esto aquí es, entonces, la prima parte es la parte de la comida. Entonces, la clorofila fundamental y también estamos hablando del yodo, hablando de la tiroides. ¿Ok? La otra cosa es el sexo. Ahora, este sexo, si nosotros nos pasamos, significa si nosotros vamos a tener muchísimas relaciones, vamos a tener, perdemos todo este líquido seminal y claramente las glándulas se van a desequilibrar, a empobrecer y el cuerpo no tiene esta riqueza que tenía. Imagínate que ¿cómo se llama?, una gota de semen vale como 70, 80 gotas, dependiendo si del taoísmo o de la ayurveda, 70 gotas de sangre. Es como si tú tienes relaciones y te va a hacer como un tipo de te saques sangre y bastante sangre. ¿Okay? Entonces hay personas que pierden el semen con mucha frecuencia. Esa es la segunda cosa. La tercera es no crear este semen. Si una persona viene adicta a la pornografía, pensamientos siempre sexuales, todo es sexualizado, ¿qué va a pasar? Que va a crear este semen en él. Y este semen, porque se ha creado y normalmente no es vegetariano, que además del calentamiento que crean las células, la comida burda, se crea con mucha más velocidad, entonces lo va a perder y se lo pierde el círculo vicioso. Es como se llama, siempre mal, 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 es mal. Y eso no es bueno para ti. ¿Okay?
La otra cosa es, entonces, ¿qué tenemos? La alimentación, el sexo. El otro punto, ¿cuál es? El punto del que puede relacionar los genitales, los vellos. Ok, los vellos lo tenemos siempre donde. Donde hay las glándulas linfáticas más importantes, aquí bajo de las axilas y en el ingle. Ok, ahora, ¿qué pasa con los vellos? Los vellos son relacionados a la glándula linfática, pero aún parece que no están relacionados a la tiroides. Cuando la glándula linfática, cuando cortamos los vellos de la axila, esta glándula se sobrecalienta, automáticamente desequilibra también la tiroide. ¿Ok? La tiroide entonces no funciona muy bien y por eso los problemas que tiene de tiroide, porque la gente se corta los vellos. Mira aquí, imagínate que esto aquí es un vello, un pelo, y tú estás haciendo esto, las manos no se tocan. Prueba a hacerlo eso en tu casa y tú verás que es así. Cuando yo lo hago así, se calienta. Eso es lo que están haciendo, eso está funcionando de los vellos. Entonces, hay un video sobre los vellos, pues particularmente sobre eso, donde también te hablo de esta cosa, que tú no deberías cortar. Ok, ahora, cuando hablo de sexo, uno puede pensar, uy, esto aquí es un santo, esto aquí es un monje, entonces pues, no, todo el mundo tiene, hace sexo, la mayoría de la gente hace sexo, entonces no es que este sexo es malo, ni pecaminoso, es... El sexo es una de las propensiones, uno de los instintos básicos de los seres humanos. El punto es del control. Si un hombre, particularmente un hombre, pierde el semen, ¿qué te puedo decir? 10 veces al mes, simplemente se está autosuicidando. ¿Sí? Es un suicidio. Lento, lento, pero está perdiendo su energía vital. Ora, quanto sarebbe? Massimo 4 volte al mese di perdere il semen. Eso non significa che tu non devi parare di tener sexo, però è di non perdere tu energia vitale. Eso es fondamentale. Ok? Entonces, los vellos non lo cortamos. Hay un video, fate a mirare questo video se ti interessa, e ti cuento che ti interessa, perché parece una cosa tan sencilla, però desequilibra mucho. Hablando de los hombres, esto es hablando de los hombres, yo estoy hablando de semen y todo eso, pero la mujer también tiene algunas cosas relacionadas a esto, porque estamos hablando también del sistema glandular. Ahora, en el sistema glandular, claramente es un poquito diferente, una mujer tiene un bebé, yo no, ¿sí? Y el hecho que el hombre pierde el semen, cuando es su vitalidad. La mujer funziona in una maniera differente. La mujer todos los meses tiene la menstruación. Y con la menstruación pierde già un grado di energía, chiamiamola así, y ella se regenera in una maniera completamente differente. Ahora, yo te puedo enseñar eso, no mucho. ¿Sabe por qué? Porque los maestros raramente hablaban de la mujer, siempre hablaban de los hombres. No hay un gran conocimiento sobre cómo funciona exactamente todo eso. ¿Cuál es la relación? Primero de todo, tú mira de los puntos que yo te he dado, tenemos la alimentación. Aquí no hay ningún tipo de cambio, todos igualitos. Si es la clorofila, que en yodo, con todo eso es igual. La otra cosa es los vellos, igualito, porque también la mujer tiene las glándulas linfáticas que no quiere desequilibrar, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo se llama? La calentura que se crea, el calor que se crea. Y eso es relacionado a los puntos del agua que tú encontrarás en estos videos aquí relacionados. La tercera cosa es la parte del sexo. El sexo tiene dos componentes. El primer componente es la parte física de que un hombre pierde su energía, el hombre. Pero la mujer también en alguna manera. ¿Por qué? Porque tiene su orgasmo. Ahora, el sexo tiene una característica. Es como ha sido relacionada... sta la metafora di un problema di piel. Ok, se io tengo un problema qui, empiezo a rascare, che passa? Después di un poquito, se continuo, sale la sangre. Sì? Però quando me sta rascando una cosa, dico sì, siento come un placer, sì o no? Che senti, ay, che ricco, me sto rascando. Però continuo a rascare per un rato, che va a passare? La sangre. Ok? Il sexo è così. Lo puede hacer un poquito, te puede dar ese placer. Si tú lo haces demasiado, te desequilibra. ¿Ok?
Entonces, si una mujer piensa demasiado al sexo, ella también va a degenerar su mente, porque está aquí a nivel psíquico ya, no es a nivel físico. De lo que yo sé, que una mujer tiene un orgasmo, no se debilita como un hombre. Por eso siempre se habla del hombre, porque la mujer tiene otro tipo de ¿cómo se llama? De problemática, llamémoslo así. Okay, nosotros nunca sufrimos de problema che non è un problema della naturalezza della mestruazione. Nosotros nunca pensamos a un parto, nosotros nunca pensamos a un postparto, amamantar un niño, nunca pensamos en eso. Es todo otro tipo de fisiología. Entonces, de lo que yo sé, de toda manera, también la mujer, también mucho más en el psíquico, debe cuidarse con el sexo. Tener su sexo tranquilo, pero no degenerar mucho, porque eso le hace daño también a ella. ¿Quién es la experta de eso? Es Didier Anderrashmica, ¿ok? Es mi colega, va bien, y ella está trabajando muchísimo con la mujer. Yo no te puedo enseñar cosas que no sé y que nunca probaré en esta vida, ¿sí? Entonces, ella enseña toda esta parte de la menstrualidad, tiene una página web que es Mujer Despierta, que te vamos a poner aquí. Aprovéchala porque te va a enseñar cosas que tú ni te imaginas, porque eso es un poder que ustedes mujeres tienen, la parte de la menstruación, del ciclo menstrual, que es relacionado a la luna, a los 28 días de la luna, son tantas cosas que son muy bonitas de conocer, pero yo quiero que Didi, que es la experta, te enseñe todo eso, entonces sigue también esa parte que te va a servir muchísimo si eres mujer. Y la última cosa que te quiero enseñar, y esto aquí no lo encuentro en ningún tipo de libro, ningún tipo de información, es cómo vamos a equilibrar la tiroides. Ok, la tiroides está en este punto. Tú sabes que hay siete chakras, siete centros de energía que son fundamentales, que prácticamente el chakra controla la glándula o las glándulas que son relacionadas a él. Ok, las glándulas controlan las hormonas, las emociones, y tú eres prácticamente tus emociones. Piénsalo bien, cuando tú te levantas a la mañana, dices, hoy me siento así o me siento así. ¿Por qué? Emociones. Dependiendo qué has soñado, cómo te fuiste a dormir, lo que comiste la noche, tus sentimientos, cualquier tipo de cosa que impresionó tu mente subconsciente, te está impresionando ahora y te está afectando. ¿Cómo vamos a tener un control sobre eso? Uno es, en este caso, hablando de este chakra aquí de la garganta que está aquí, ¿va bien? ¿Cómo lo vamos a equilibrar? Entonces hay dos maneras. Una es, te la enseño ya, te para, ok, así, ok, ya la cámara en plano. Mira este punto aquí, ok, este punto aquí, de su segundo dedo. Este punto debe corresponder a tu pezón. Entonces tú lo pones exactamente acá. Y los dedos al lado, ok, así. Y después, cerrando los ojos, inspira, pero como si estuviera expirando de este punto aquí. Ok, inspira. Otra vez. Y cuando exhala, tira un poquito atrás los brazos. Ahora, ¿cuál es la ideación? La ideación es, esta es la parte física, pero la parte sutil, ¿cuál es? Que cuando tú inspiras, te está imaginando que toda la energía positiva del universo, que se llama prana, ¿ok? O si quiere si cree en Dios, la fuerza de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, lo que tú quieres. Si no, simplemente este oxígeno, si tú no crees en Dios, o esta energía vital que viene del universo y que entra en tu cuerpo a través de este punto, ¿ok? Y después, sin retener el aire, cuando tú terminas, otra vez la saca. Y si quieres, puedes aún pensar que la energía negativa, la enfermedad que tú puedes tener en este punto, se sale con la exhalación. Lo hace 7 veces. No 6, no 8, no 9. No pensar que esto es bueno, es bueno, es muy bueno, pero estamos hablando ya con una cosa delicada, ¿sí? Entonces, no te pasar que dices, lo voy a hacer 10 veces al día porque pues tengo un problema a la tiroides. No, lo voy a hacer 2 veces al día máximo, 7 veces, como si fuera una medicina. Eso no es una medicina, pero tú sabes, te estoy simplemente pidiendo
de respirar así. Entonces, repito, importante. Manos, los pezones aquí, los dedos alrededor. Ok, inspiro de la nariz, pero como si yo estuviera respirando de aquí. Siete veces. Y eso es bastante. Ok, esto va a equilibrar tu tiroides. Aún tú no puedes no creértelo. Tú sabes que en el yoga se ven muchas cosas muy fantásticas. La gente puede decir rara o milagros. No son milagros, no existen milagros, simplemente son conocimientos. Entonces te estoy pasando un conocimiento milenario que tiene poder. Hay también dos ejercicios de yoga, ok, que pero no te quiero enseñar. Okay? ¿Por qué? Porque si yo te lo enseño y tú tienes otro problema y lo haces, te puede hacer un daño. Porque son cosas, estamos hablando de salud. Entonces, si yo digo, ay, va a hacer este ejercicio donde te pone así y va a hacer una presión a la tiroides, y tú lo haces, pero tiene otro tipo de situaciones, y te enferma o te desequilibra, entonces la culpa pues es mía y yo no quiero hacer eso. Pero si tú ya haces todas esas cosas, repito, empieza a tener, primero de todo, un equilibrio. Equilibrio nella comida e in tutto il resto. La comida qual è? La más con vegetales per la clorofilla. Ok. La seconda cosa è non te corta los vellos. Se te corta los vellos va a desequilibrare tu tiroide e eso es horrible. Perché además tu considera una cosa. E questo qui lo explico nel video de los vellos che te invito a mirar. Mira que está en relación también con el cáncer, porque la mamá con esta cosa aquí es muy cerquita, ¿sí? Entonces, los vellos también tienen un poder sobre eso. Ok. La tercera cosa es, entonces, la tercera cosa es esta cosa que te he enseñado, y un control sobre el sexo. No te pasar con el sexo. Me has dicho, el sexo lo puede hacer, pero ni siquiera es pecado, me he dicho, simplemente no te pasar porque te está haciendo un daño a ti mismo. Y eso tú no lo quieres. Claramente, si tú quieres llegar a una edad que puede ser como la mía, o aún menos, y con problemas de próstata, con problemas físicos, o acabado literalmente, y a mí me ha pasado de hablar con hombres de 50 años que ya dice, boom, dice, dada, sí, ah, pero a mí me gusta mucho la mujer y el traguito. Hermano, eso es lo que tú pediste, eso es lo que tú tienes. Ahora, después, ahora, ¿qué debe hacer este hombre? ¿Cómo va a recuperar esta energía que ha perdido? Es como si perdiste un capital, lo gastaste y ahora para recuperarlo es muy complicado. Entonces, si tú tienes una edad y no has hecho todo eso, todavía está en tiempo. Simplemente cuídate y nada más. Cuida tu cuerpo es tu templo. Yo no sé cómo explicar esta cosa y no solamente te invito a ver estos videos de los puntos holísticos o mejor, repito, vete a ver, a leer los artículos del blog que tiene todo eso, porque son relacionados. En el blog es mucho más científico, mucho más explicado mejor, ¿sí? Aquí es tanto porque mucha gente no le gusta leer, entonces le hacemos el video. Pero si esto aquí te interesa, vate a mirar el blog y continúa a seguir este tipo de enseñanza, porque estamos hablando solamente de la base del cuerpo. Cuando poi vamos a hablar de la mente, donde la cosa ya se expande in una maniera incredibile, ¿sí? Te vas a dar cuenta de la belleza que tú tienes con tu mente y que no estás usando. Porque hay tesoro allá escondido de tu mente que ni siquiera te han dicho que existen. Pero existen. Entonces, si tú quieres lo mejor para ti, hazlo. Recuerda que el infinito está en ti y que lo debes descubrir. Aprende más para tu bienestar en panacea.com. Sígueme como Dada Japamantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo.